En el hospital militar se encontraba un veterano de guerra, internado a raíz de un accidente que había tenido mucho tiempo después de haber pasado la Segunda Guerra Mundial. Un compañero de equipo decidió ir a visitarle. Y para romper el silencio de aquella entrevista, díjole así: ¿Recuerdas cuando luchábamos contra nuestros enemigos y éramos parte del equipo? El enfermo contesta: Sí, ¿cómo no recordarlo? Parece ayer y cómo los odio todavía. Queridos amigos, a menudo en la vida pasamos experiencias difíciles, frustrantes, traumatizantes, y estas cosas no nos permiten avanzar. Sentimientos de esta naturaleza dañan el cuerpo, la mente, las ganas de vivir, quitan la felicidad, roban la alegría, el entusiasmo, el gozo de vivir a plenitud. Por ello, en esta ocasión, vamos a considerar una cita muy importante en el Evangelio según Lucas, capítulo 23, verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús se encontraba ahora en la cruz del Calvario. Luego de haber sido azotado, haber sido juzgado, pasó por 7 juicios desde el momento en el que fue arrestado hasta su crucifixión. Ahora allí, rodeado por la turba, por los soldados, por los sacerdotes, quienes pedían que muriese lo más antes posible y querían deshacerse de él, Jesús eleva una plegaria que recorre los siglos. Y esa plegaria dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esta oración es muy importante. Es más que un pedido personal. Es una plegaria, una oración que, a diferencia de él, tengo sed. Oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una oración que no expresa la necesidad individual, en la que él no busca la satisfacción de una necesidad personal. Él está orando por los demás. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En esta oración, ¿por quién estaba Jesús suplicando? Estaba orando por sus enemigos. ¿Y quiénes eran sus enemigos? ¿Eran acaso los soldados romanos? ¿Tal vez Pilato? ¿Aquella turba que pidió: crucifícale, crucifícale al Hijo de Dios? ¿O Judas el traidor? Más aún, quizás los dos malhechores que le injuriaban estando al lado de él. ¿O fue la nación judía como muchos creen? No, claro que no. La Biblia dice en el libro de Romanos, el capítulo 5, el versículo 10, que siendo nosotros enemigos de Dios, fuimos reconciliados por medio de su Hijo. Los verdaderos enemigos del Hijo de Dios, las personas que lastimaron y que hirieron y que traicionaron a Dios, somos nosotros. Desde el inicio, cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, le puso con una condición, la condición de que le prestara obediencia, una obediencia basada en la confianza, basada en el amor que Dios le daba de manera abundante, de manera generosa. Pero el hombre traicionó la confianza de Dios. Y esa traición se ha vuelto sucesiva, se ha vuelto continua. La caída de Adán se ha convertido en una sucesión de caídas. Siglo tras siglo, generación tras generación, la humanidad ha ido dándole la espalda a Dios, convirtiéndose en enemigo de Dios. Por lo tanto, la oración de Jesús abarca hacia nosotros, nos incluye a nosotros porque somos los enemigos de Dios. La Biblia, en el libro de Isaías, el capítulo 59, el verso 2 dice: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para que no pueda oír. Queridos amigos,
Dios tiene los mejores deseos, los mejores planes para nosotros. Los sueños de Dios son grandes y maravillosos. Él quiere lo mejor para ti y para mí. Pero hay un problema, y el problema que impide que el sueño de Dios sea una realidad en tu vida y en la mía es el pecado. El pecado ha hecho división. La iniquidad ha hecho una separación entre nosotros y Dios. Los pecados, dice Isaías, han hecho que el Señor oculte su rostro para que no nos pueda oír. Frente a semejante problema, ¿habrá alguna salida? De pronto tú ya has escuchado bastante acerca de esto, que el problema es el pecado, que eres pecador. Pero ¿qué puedo hacer para salir de esta condición? ¿Cómo puedo cambiar mi posición? Pues la salida para ello se encuentra en la oración de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De esta manera, Jesús estaba asumiendo el papel que siempre lo había manifestado desde que el hombre cayó en pecado hasta que el tiempo de la gracia salvadora termine para este mundo. Jesús estaba asumiendo el papel de abogado e intercesor. Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y primera de Juan 1:9 menciona: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón ahora es una realidad. Ya no una posibilidad, una realidad segura. Y no por la sangre de los animales que se sacrifican o se sacrificaban en el Antiguo Testamento, porque todos ellos eran un símbolo de Jesucristo. El perdón es una realidad tangible en la persona del Señor Jesucristo por la sangre que vertió en la cruz del Calvario. De manera que cuando Jesús oraba: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, estaba intercediendo para que tú y yo tengamos la oportunidad de ser salvados, tengamos la oportunidad de tener una oportunidad más, de tener un nuevo encuentro, de poder reunirnos una vez más en relación con la familia celestial. Y esa realidad está claramente visible en la palabra cuando dice en Isaías 41 y 2: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. De esta manera, en las palabras dirigidas a Jerusalén, invitándolos a recibir consuelo porque el Señor ha perdonado sus pecados, el Señor se dirige hacia nosotros para decirnos también: tened consuelo, tened esperanza. Vuestros problemas o el pecado, que es el problema que os ha separado de Dios, ya no es un problema para Dios porque se ha encontrado solución en Jesucristo. La sangre de Cristo ha hecho posible que el pecado ya no sea un problema para Dios. Que la enemistad, que la separación, que la división existente entre el hombre y Dios haya quedado concluida a través del puente de la salvación que Jesucristo ha ganado por su propia vida y por su propio sacrificio. Pues bien, siendo ahora que el perdón es una realidad en la persona de Jesús, cuando Jesús oraba por nosotros, pidiendo que seamos perdonados, aparentemente esta oración se perdió en el vacío. Muchas personas se burlaron, se rieron de Él. Dijeron: ¿y dónde está su Padre que no acude a defenderlo? ¿Escuchará Dios esa oración? Pues déjame decirte, querido hermano y amigo, la oración de Jesús no se perdió en el vacío, como no se pierden jamás las oraciones de aquellos que sinceramente, con necesidad, con hambre y sed, buscan a Dios. Puede la oración no ser contestada en el momento, pueden pasar semanas, meses o años sin que se vean los resultados de una plegaria a Dios. Pero nunca Dios dejará de contestar. Dios siempre responderá cuando sea tiempo. ¿Y cuándo fue contestada la oración de Jesús? No pasó mucho tiempo, pues
después de la muerte y resurrección de Jesús, a los 50 días después, en Pentecostés, cuando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, disertó el primer mensaje e invitó al mundo al arrepentimiento, al pueblo al arrepentimiento, la Biblia dice que 3,000 personas vinieron y se entregaron a Jesús. O sea que en esta oración encontramos varios elementos importantes. Primero, la importancia de perdonar. Segundo, la importancia de orar. La oración de Jesús no se perdió en el vacío. Fue contestada cuando 3,000 almas se bautizaron en el primer llamamiento de Pedro. Yo no sé las cosas y los motivos por lo que tú estés orando, las cosas que tú estés pidiendo a Dios. Quizás estás cansándote de pedir por algo. Déjame decirte que tus oraciones no se perderán en el vacío. Tus oraciones serán contestadas. En el poco tiempo de vida que tengo, he visto a muchas personas dar testimonio de las oraciones que Dios ha contestado. He realizado pedidos a Dios, algunas que parecían que se perdían en el tiempo, que parecían olvidadas, pero llegado el cumplimiento o el momento preciso, Dios ha contestado esa oración. Nunca dejes de orar porque Dios contesta. Y segundo, el Señor quería enseñarnos la seguridad del perdón que tenemos y la importancia de perdonar. La vida de Jesús en este mundo estuvo marcada por enseñarnos no el qué hacer en la vida cristiana, sino el cómo hacerlo. Si bien es cierto, una de las máximas enseñanzas de Jesús fue el amarnos unos a otros y sobre todo el amar al enemigo. Pero amar al enemigo no es sencillo. Perdonar al enemigo no es sencillo. Pero Él nos perdonó. Él oró por nosotros pidiendo que seamos perdonados y de esta manera nos ha dejado un legado, un ejemplo de cómo se debe perdonar. ¿Y por qué debemos perdonar? Porque si no perdonamos, la amargura, el odio y el rencor intoxican el alma, acaban con la vida. El odio y el rencor dañan la salud, enferman a las personas, crean males terribles que los medicamentos no pueden combatir, a no ser que haya primero una sanación del alma, una liberación. El odio y el rencor enfrían las relaciones humanas. Personas que eran amigos o hermanos tienden a separarse a causa de las ofensas por no quererse perdonar. El odio y el rencor afectan la vida espiritual, porque si eres creyente, si profesas la fe en Dios, no podrás vivir a plenitud el gozo de la salvación a menos que hayas perdonado. El odio y el rencor crucifican a Jesús. Es por eso que Jesús, mientras oraba, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solamente nos estaba enseñando la importancia de la oración, no solamente estaba intercediendo por ti y por mí para que seamos perdonados, sino que Jesús quería enseñarnos el cómo debemos perdonar para vivir felices. El apóstol Pablo dice, de la manera que Cristo os perdonó, perdonaos también los unos a los otros. Querido amigo, la oración de Cristo abarca a todo pecador que hubiese vivido desde el principio hasta el fin del mundo. La oración de Jesús no fue solamente por aquellos que estaban en ese momento. Para ti y para mí, que a menudo hemos fallado a Dios, esa oración nos alcanza también intercediendo para que seamos perdonados y para que seamos capaces de perdonar. Hace algunos años viví una experiencia no positiva, una experiencia negativa cuando aún estaba cursando los estudios secundarios. Guardé odio, amargura hacia mi maestro. Cada vez que le veía, se me erizaba el cuerpo, la piel. Cuando alguien mencionaba su nombre, me llenaba de tristeza, de cólera. Las reuniones de alegría, de amigos, de pronto se veía arruinado o por su presencia o porque solo su nombre se mencionaba. Tuve el infortunio de vivir por más de un año con esa insatisfacción, hasta que un día aprendí que mientras yo no perdonara, yo no sería feliz. Y decidí seguir el ejemplo de Jesús.
Decidí pedir perdón a Dios por haber guardado en raíz de amargura mi corazón. Decidí pedirle a Dios que me enseñara a perdonar. Le pedí perdón también a Dios. Y cuando tuve la oportunidad de encontrarme, le dije a aquel amigo, a aquel maestro, hace tiempos que tengo algo contra ti. Me enojé, me resentí, me dolió mucho la forma como me trataste en el salón de clase. Ya no estoy en secundaria, terminaron las clases. Sé que tú ni te acordarás de esto debido a las tensiones, presiones y preocupaciones que tienes. Pero quiero pedirte perdón y quiero perdonarte también. De ahí en adelante, nos hemos visto muchas veces con aquel profesor, conversamos, reímos, hicimos una buena amistad, porque el perdón sanó las heridas suyas, pero sobre todo mías. Queridos amigos, no hay nada mejor que perdonar. Si tú no puedes perdonar, entonces necesitas acudir a Jesús para que Él perdone tus pecados y te dé un poder especial para que puedas perdonar también. Yo no sé cuál sea el dolor, la herida, la amargura, la tristeza, la decepción que tienes, la melancolía que llevas sobre hombros año tras año. No lo sé. Pero hoy puede ser un día en el que marques un antes y un después. Acude a Jesús, pide que te perdone y que te dé la capacidad de perdonar para ser feliz. Si estás tomando esta decisión en este momento, entonces quiero que me acompañes para elevar una oración. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre por lo que has hecho en favor de nosotros. Tu palabra es una gran fuente de bendición. Hay cosas que ya conocemos y parece que son muy conocidos y no hay nada nuevo que descubrir. Pero cada día tú tienes una verdad, una enseñanza, algo que edifique, algo que fortalezca y bendiga nuestra vida. En esta ocasión nos has querido enseñar la bendición y la dicha de perdonar, así como también la dicha de recibir el perdón. Agradecemos tu oración intercesora en la cruz del Calvario y te pedimos por favor que esa oración sea contestada hoy, en este momento, al concedernos el perdón de todos nuestros pecados y al mismo tiempo al darnos poder para reconciliarnos con nuestros semejantes. Llénanos de tu gracia. Permítenos caminar en novedad de vida, siendo felices y esparciendo felicidad al triste, al afligido, al adolorido, al herido, recordando y enseñando que en ti está la fuente del poder inagotable para la salvación y la dicha humana. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por amarnos tanto. Gracias por darle sentido a nuestra vida. Y gracias, Señor, por esas personas que están orando en esta ocasión, que sus vidas sean bendecidas y sus nombres escritos en el libro de la vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, hemos finalizado con esta reflexión. Quiero invitarte a participar de un próximo estudio, pero no sin antes recordarte que puedes conocer más de la palabra de Dios a través de un material maravilloso y es un curso bíblico por correspondencia de manera digital. Así que escríbenos a la página que verás al final de esta proyección. Te esperamos. Bendiciones.